Muy buenos días y muy bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional y al quinto diálogo de inclusión, avances y desafíos legislativos en la implementación de la Convención. El objetivo de este encuentro es destacar los avances legislativos en relación a la inclusión de personas con discapacidad e identificar los principales desafíos para eliminar las barreras que impiden, limitan o restringen la participación plena y efectiva de este colectivo en el mundo laboral a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los diálogos de inclusión surgen en noviembre de 2013 y desde su origen han sido producto de una estrecha colaboración entre el Senado, la Cámara de Diputados y la Biblioteca del Congreso Nacional. Esta actividad se ha consolidado como una instancia de difusión de contenidos y experiencias de inclusión social para vincular al Congreso Nacional con los ciudadanos que viven en situación vulnerable, así como sus problemáticas particulares. Dejo con ustedes esta mañana al presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade Lara. Buenos días a todas y a todos. Quiero dar en primer lugar las gracias por permitirme intervenir en primer lugar. No corresponde en nuestros ritos protocolares, pero han tenido la gentileza el presidente del Senado y el director de la biblioteca de acceder, porque como ustedes saben, nosotros tenemos sesión en poco rato más y hay que ir a presidirla. Ricardo, don Alfonso, don Daniel, director nacional de la discapacidad, autoridades y amigos presentes. Es para mí un honor participar en el quinto diálogo de inclusión enmarcado dentro de la celebración de los 10 años de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que tiene por objeto aportar algunas conclusiones que conduzcan hacia una mayor inclusión de estas personas en el mundo laboral. Permítanme comenzar esta intervención sin entrar directamente al tema que nos convoca, sino refiriéndome al marco general de los derechos humanos. Los derechos humanos indudablemente representan el principal logro de la humanidad en los últimos siglos. Bajo estos derechos hemos acordado los mínimos de convivencia y respeto entre los seres humanos y cualquier vulneración de estos representa una afrenta, no solo para las víctimas de su violación, sino para la humanidad en su conjunto. Por ello, los derechos humanos podrían ser definidos como el principal legado que nos deja el siglo XX para las generaciones futuras. Tal es su importancia contemporánea que Estados y gobiernos cada vez son más, de forma tal, medidos y obtienen legitimidad social y política en la medida que respetan y expanden el pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de sus ciudadanos. En las últimas décadas, los derechos humanos se han expandido hacia la promoción y protección de los derechos humanos de grupos vulnerables en particular, como han sido los niños, las mujeres, los migrantes, entre otros. Dentro de esta tendencia, hemos abierto este siglo XXI con un nuevo marco normativo internacional como es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nunca una convención de las Naciones Unidas generó tal apoyo internacional, reuniendo tantos estados signatarios el mismo día de la apertura de la firma, el 30 de marzo del 2007. Todo esto da cuenta de que, como la sociedad, estamos expandiendo un verdadero cambio de paradigma respecto a cómo habíamos enfrentado el tema de las capacidades diferentes. Esta convención conforma el primer instrumento amplio de derechos humanos del siglo XXI, consagrando una dimensión explícita de desarrollo social de las personas con discapacidad, que implica que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad deben poder disfrutar y ejercer a plenitud todos los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones que las demás personas. Sin lugar a dudas, esto incluye la dimensión laboral, en la que la persona con discapacidad igualmente tiene la necesidad de sustentar su propia vida y, por ende, de entrar al mundo laboral. Desde el momento que el Estado de Chile ratificó esta convención y su protocolo facultativo en agosto del 2008, no cabe más que una respuesta asistencial o caritativa, sino que se asume el compromiso ante la comunidad internacional y el país de consagrar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Como sociedad debemos mentalizarnos que las personas con capacidades cognitivas o físicas diferentes son iguales en dignidad y derecho que todos los habitantes de Chile. Esto implica que como sociedad debemos ser lo suficientemente amplios,
abiertos a la diversidad e integrados para que todos y todas podamos sentirnos parte de la vida en común. En este sentido, el programa de inclusión laboral que desarrolla la Cámara de Diputados desde el año 2012 se ha consagrado con el correr del tiempo, constituye una experiencia exitosa en esta materia en el sector público de este país. El programa responde de manera positiva a la indicación sustitutiva al proyecto de ley que crea un sistema de inclusión laboral para personas en situación de discapacidad presentado por el Ejecutivo en el mes recién pasado. Dicha indicación tiene como meta la creación de un sistema de inclusión laboral vinculante en el cual los organismos públicos, tanto civiles como militares, y las grandes empresas que cuentan con más de 200 trabajadores, deberán reservar una cuota mínima de 1% para personas con discapacidad, lo que constituirá un tremendo avance en materia de inclusión y reconocimiento de los derechos humanos de estas personas. Todo esto se ha llevado a cabo en estricto cumplimiento de las recomendaciones del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en las cuales se señala que los Estados partes deben acelerar la adopción de la legislación sobre inclusión laboral, adoptando una estrategia amplia con indicadores y plazos específicos en la materia y que incluya también a las mujeres y jóvenes con discapacidad. Asimismo, hay que reconocer, por cierto, otros avances legislativos en este camino antes señalado. Además de la ratificación mencionada, Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, se ha ratificado la Convención Interamericana para la Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Esto representa un compromiso internacional que, de no cumplirse, puede causar demandas en cortes internacionales, lo que habla de la seriedad y el compromiso adquirido por parte de Chile con respecto a la inclusión laboral. Otros avances legales son representados por la Ley 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, recogiendo principios y estándares del derecho internacional. Por otra parte, cabe mencionar la promulgación de la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación y que en su artículo segundo integra la discapacidad como un criterio por el cual está prohibido discriminar. En suma, no cabe duda que nuestro país va en la dirección correcta en materia de inclusión laboral y que nuestros esfuerzos van bien alineados con la comunidad internacional en su conjunto, lo que da cuenta de una creciente preocupación por contar con políticas laborales más justas, inclusivas y dignas para todos. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade. Escuchemos ahora al presidente del Senado, senador don Ricardo Lagos Weber. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todos. Un saludo especial a don Daniel Concha, director del Servicio Nacional para la Discapacidad, al dueño de casa, al director de biblioteca del Congreso, don Alfonso Pérez. Diviso ahí a la diputada Denise Pascal, a los distintos representantes de las organizaciones sociales, preocupados por el tema de la discapacidad. La desigualdad en Chile es de larga data. Yo me atrevería a decir de que la historia de nuestro país se construye en torno a tratar de dar cuenta del tema de la desigualdad, de distintos ángulos. La desigualdad tal vez comienza desde la colonia, la desigualdad más profunda tiene una expresión tal vez en esa época que en Chile bastaba lo que se llamaba el voto censitario. Participaban de los procesos electorales aquellos que tenían bienes o una educación determinada. La desigualdad en Chile se expresó en la centralización versus la descentralización. La desigualdad en Chile se expresó en que las mujeres, hasta bien entrado el siglo XX, no tenían derecho a expresar su preferencia política o de cómo querían construir la sociedad. Léase, no tenían derecho al voto en Chile. La desigualdad en Chile se expresó recientemente en un mercado laboral donde las mujeres, para la misma función, con las mismas capacidades, tienen una remuneración inferior en promedio a la de los hombres, donde las mujeres además participan menos en el mercado laboral. Seguimos hablando de desigualdad. En la pobreza, ¿cómo derrotar la desigualdad? Recordarles solamente que el año 1990, si nosotros salíamos a la Plaza Victoria, aquí en la Plaza O'Higgins, y formábamos a 100 porteños y porteñas, en promedio, el 40% de ellos eran pobres. Ese era el Chile. Esa es la desigualdad. Y esa desigualdad uno trata de ir dando cuenta de ella, a veces con más éxito o menos éxito. ¿Ah? En consecuencia,
¿Por qué salgo esta colación? Porque lo que se hace hoy día acá en este quinto diálogo sobre la discapacidad es hacerse cargo también de una desigualdad o una falta de oportunidad o de trato. Y mi percepción es que a medida que Chile ha ido creciendo, no solamente en el sentido económico, porque Chile es un país menos pobre, o si ustedes quieren, con más recursos que hace 20 o 40 años, ese crecimiento se ha traducido también en mayor inteligencia, en un mayor despertar de la sociedad y en ir fijando prioridades en cosas que antes no las tenían o porque no se quería o porque se priorizaron otras cosas. Seguramente, como decía, cuando teníamos 40 de cada 100 chilenos o chilenas eran pobres, tal vez el enfoque fue preocuparnos de la pobreza. Pero cuando hoy día esa cifra es alrededor del 8 o del 9% de pobreza y hay más recursos y hay un cambio en la sociedad, tenemos que preocuparnos de otros temas. Y así surge la preocupación, por ejemplo, por terminar con la discriminación. Y así surge entonces una institucionalidad y un concepto que habla de una pensión básica solidaria. Y así comienza entonces la idea de tener un postnatal de 6 meses. ¿Por qué? Porque se hace cargo de la desigualdad. Si la familia chilena, si el crecimiento de nuestro país, si el tener hijos es bienvenido, no puede ser, comillas, una carga para las mujeres. Y tenemos que entonces tener una institucionalidad y recursos y legislación que se haga cargo de dar entonces un sistema de pre y postnatal acorde con eso. ¿Y cómo? Financiado, sostenido por toda la sociedad. Y hago todo este preámbulo porque creo que de hace un tiempo a esta parte hay más conciencia de las necesidades también de mirarnos a nosotros y reconocer que hay una tremenda deuda que se ha acumulado en el tiempo y que comienza, comillas, a ser saldada o ponernos al día de acuerdo a nuestra realidad, que es que en Chile hay un número importante de ciudadanos nuestros, compatriotas, que tienen capacidades diferentes y de las cuales no hemos generado todas las condiciones para hacernos cargo de ello. Hice este preámbulo porque a veces se pierde, dice, ¿cómo no se ha hecho algo? Y quiero poner este contexto porque es difícil a rato, y lo digo en función de lo que hemos vivido estos días a propósito del tema de las jubilaciones, del tema de las pensiones, de mirar la mirada gruesa, echar el lente hacia atrás un poco y ver de lo que hemos avanzado y al mismo tiempo ver si estamos poniendo el acento en los lugares que corresponde. Y este ejercicio que se hace hoy día en estas mesas, de las cuales además espero participar, no solamente venir a dar las palabras de bienvenida, se hace cargo de eso, en un quinto diálogo a partir de compromisos que ha asumido Chile internacionalmente y de hacer un balance crítico, constructivo, pero crítico, de las cosas que nos faltan, de los acentos y las deudas pendientes y cómo vamos a hacer para seguir progresando. Esto tiene que hacerse en distintos planos. En lo que corresponde a nosotros, desde el punto de vista del Senado, del Congreso, hemos hecho un esfuerzo por hacernos cargo de las demandas que exige tener un país más integrado y dar oportunidades de generación de empleo y oportunidades de capacitarse a aquellos chilenos que tienen capacidades diferentes e integrarlos. Antiguamente, y esto lo saben ustedes, la forma más fácil que tiene una sociedad, a veces por inseguridad, es que a los que somos diferentes los apartamos. Eso es lo que hacemos. Eso fue históricamente en Chile, con aquellos que tienen desde capacidad diferente hasta las madres solteras. ¿Por qué? Porque se sacaban de los colegios, tenían una mirada distinta. Y eso ha cambiado, y eso creo que tiene que aplicarse también al sector público. Hay un proyecto de ley hoy día para asegurarnos de tener una participación mínima, básica, de integración respecto a aquellos con capacidad diferente, y eso no puede excluir a este Senado de la República, en el cual estamos empeñados en generar las condiciones para eso. La Cámara de Diputados nos lleva a la delantera en esta materia, y yo lo valoré, lo dije así en la cuenta pública que me tocó rendir hace 10 días, ¿ya? Y eso es un desafío que tengo yo como presidente del Senado, de ponernos al día en esa materia. Para eso hemos hecho un primer paso, que ha sido trabajar también con nuestros funcionarios, para que ese proceso de integración se lleve a cabo de buena manera y de manera correcta. No se trata solamente de generar una oportunidad a alguien que la requiere a partir de su discapacidad, sino que también que el entorno y la forma en que se acoge las instituciones públicas y privadas también sea adecuada, que esto es un proceso de dos vías. Y eso estamos empeñados en trabajar. Yo quería dejarlo hasta acá, si le parece, dueño de casa, darle la bienvenida, agradecerles por la invitación a estar en estas palabras iniciales, decirle que soy un optimista de lo que ocurre en Chile. Creo que no somos un país dormido, no somos un país indolente desde ese punto de vista, y creo que vamos a tener la capacidad y la madurez para en este tema como en otro de alcanzar derroteros adecuados. Espero que sea una exitosa conversación la que tengamos hoy y a la cual yo espero integrarme terminada esta sesión inaugural. Muchas gracias. Han sido las palabras del presidente del Senado, don Ricardo Lagos Weber. Escuchemos finalmente, y dejo con ustedes, al director de la Biblioteca del Congreso Nacional,
don Alfonso Pérez Guinness. Primero, agradecer al presidente del Senado, don Ricardo Lagos Weber, sus palabras y la compañía que nos está dando en esta jornada. Obviamente también al señor presidente de la Cámara de Diputados, don Osvaldo Andrade Lara, quien se tuvo que retirar porque tiene que abrir la sesión de la Cámara de Diputados. Agradecer la presencia de nuestra diputada Denise Pascal. Un saludo muy especial al director del SENAI, don Daniel Concha Gamboa, y también agradecer la compañía que nos hace don Mario Lavé, secretario general del Senado. Quiero también, aún no ha llegado, agradecer a Ricardo Israel, destacado abogado y académico, quien gentilmente aceptó moderar este quinto diálogo de inclusión. Señoras y señores panelistas que participarán en la mesa de discusión, representantes de organizaciones sociales, funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, señoras, señores. Una vez más, el tema de los derechos de las personas con discapacidad nos reúne en nuestra sala de lectura de la Biblioteca del Congreso Nacional para discutir, reflexionar y dialogar sobre lo que hemos logrado como sociedad y lo mucho que nos falta por alcanzar. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por Naciones Unidas en el año 2006 y ratificada por Chile en el año 2008, representó un cambio de paradigma para abordar la discapacidad, proponiendo un modelo de derechos humanos en el cual se evidencia la importancia de las barreras culturales, sociales, educativas y laborales, entre otras, que generan aún más discapacidad. Este reconocimiento de las barreras del entorno traslada el foco de atención desde el modelo asistencialista hacia un modelo social en el cual todas las personas tienen un rol y una responsabilidad en el proceso de inclusión de la diversidad. En el marco de la conmemoración de los 10 años de la Convención de Naciones Unidas en este ámbito, la segunda encuesta nacional de discapacidad arrojó que en Chile el 20% de las personas de 18 años o más, es decir, 2.600.000 personas, se encuentran actualmente en situación de discapacidad. En ese contexto, los esfuerzos por lograr la inclusión laboral en este segmento de la población resultan urgentes. Nuestra biblioteca, la Biblioteca del Congreso Nacional, ha asumido este compromiso con gran entusiasmo. Actualmente, uno de los ejes centrales del quehacer de la biblioteca, declarado en su Plan Estratégico 2014-2020, es precisamente el poder constituirse en una institución inclusiva, libre de barreras y que garantice el acceso universal de la población a las fuentes de información y conocimiento que emanan desde el Congreso Nacional. Desde hace 3 años que llevamos adelante un programa de inclusión social, el que cuenta con un plan de prácticas y pasantías de inclusión destinado a jóvenes con discapacidad intelectual y del espectro autistas, que hasta la fecha ha beneficiado un total de 15 jóvenes en Santiago y Valparaíso, los que han podido vivir una experiencia laboral donde se valora la diversidad como un atributo ineludible de una institución pública como la nuestra. De esta manera hemos contribuido a romper las principales barreras asociadas al desconocimiento, desinformación y falta de igualdad de oportunidades en la capacitación laboral y posterior inclusión de estos jóvenes. Toda esta tarea de enorme significado para todos nosotros no ha sido posible sin el apoyo permanente de las presidencias del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, a quienes agradecemos nuevamente por el impulso que le han brindado a este y todos los diálogos de inclusión que hemos desarrollado y que esperamos seguir realizando en nuestro Congreso Nacional. Asimismo, agradecemos a cada uno de los parlamentarios, académicos y expertos que han aceptado la invitación para participar en este diálogo, al canal de televisión del Senado, que ha facilitado su señal para transmitir en vivo este evento y poder llegar a más personas a través de Internet, a los profesionales de la Cámara de Diputados que nos han colaborado en la organización de esta actividad y a todo el personal de la Biblioteca del Congreso por su compromiso con este verdadero desafío institucional. Y para todos ustedes que hoy nos acompañan, agradezco su presencia en esta jornada, la que esperamos sea plenamente satisfactoria y a la altura de los desafíos que nos plantea la institución. Para mí, como director de la biblioteca, quiero agradecer una vez más al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados. Sin ellos es imposible que hagamos este tipo de actividades
y construir, yo diría, una biblioteca, una institución inclusiva, abierta al diálogo en forma permanente. Una biblioteca es una biblioteca con sus puertas abiertas para recibir a los ciudadanos, contribuir a la cultura, extender el conocimiento, contribuir a la formación y desarrollo de la alfabetización y sacar a las personas de la pobreza intelectual. No queremos barreras de ningún tipo en esta y en cualquiera otra biblioteca. Y sobre todo queremos que esta biblioteca sea un espacio abierto, como lo decía, de inclusión y una ventana de diálogo con la ciudadanía para el Congreso Nacional, para nuestros parlamentarios. Yo creo que esta es la forma en que avanzamos y tratamos de llegar a ser un país verdaderamente desarrollado e inclusivo. Así que muchas gracias a todos ustedes una vez más por estar aquí y les deseamos el mayor de los éxitos en toda esta jornada de hoy día. Muchas gracias. Han sido las palabras del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, don Alfonso Pérez. Y damos las gracias a todas las autoridades presentes hoy en día, como también damos las gracias al público que hoy asiste. Comenzamos entonces con el quinto diálogo de inclusión. La metodología a seguir está organizada en dos paneles. El primero, barreras que dificultan el acceso al empleo digno e inclusivo en personas con discapacidad. El segundo, avances legislativos y desafíos en la implementación de la Convención y de las observaciones generales emitidas por el Comité en relación al empleo de personas con discapacidad. Todos estos a cargo del moderador, abogado don Ricardo Israel Zipper. Muy buenos días. Buenos días y muy bienvenido. Le agradecemos a todos y todas quienes honran esta actividad con su presencia. Después de la inauguración oficial que han hecho el director de la biblioteca y los presidentes de la Cámara de Diputados y el Senado, iniciamos la actividad esta semana que se transmite en directo y del día de hoy por el canal de televisión del Senado y también por streaming a través de la Biblioteca del Congreso y por lo tanto la invitación a todos quienes están participando, observando y escuchando lo que aquí se está diciendo a expresarse a través de las redes sociales o por el medio que estimen conveniente. Nuestra primera mesa está dedicada al tema de las barreras que dificultan el acceso al empleo digno e inclusivo de las personas con discapacidad. Nos acompañan 5 personas. Está la señora Catherine Muñoz, secretaria ejecutiva de la Comisión Asesora Presidencial sobre Inclusión de Personas en Situación de Discapacidad o Personas con Discapacidad, presidenta de la Unión Nacional de Instituciones de Ciegos de Chile y diplomada en Inclusión Social, Discapacidad y Políticas Públicas de la USACH. Nos acompaña también don Gustavo Vergara, presidente de la Asociación de Sordos de Chile, diplomado en Derecho Humano con Personas con Discapacidad de la USACH y también miembro de la Comisión Asesora Presidencial. La señora Andrea Sondek, terapeuta ocupacional de la Universidad de Chile, máster en inclusión con personas con discapacidad, exdirectora del Fondo Nacional de Discapacidad y fundadora de la función TACAL. También la señora Marina Sanzana, trabajadora social, encargada del Centro Diurno Valparaíso de la Corporación de Rehabilitación Carlos Bresky, que cuenta con Centro Diurno de Salud Mental, espacios en los cuales se llevan a cabo distintas actividades de rehabilitación. Y por último, o en primer lugar, la señora Carolina Pérez,
creadora, directora y conductora del programa radial muy escuchado Saliendo a Flote de la Universidad de Chile, que ya celebró 3 años al aire en la radio de la universidad, de la cual es docente en la Facultad de Medicina y diplomada en neurociencia de educación, en nutrición y en dietética. Tal como lo mencionaron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, este año se suma a otros, esta vez con más esperanza por algunas indicaciones, especialmente importante para todos quienes sienten a través del país un compromiso con la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos. Hay mucho para avanzar. Y la casa que nos acoge, la Biblioteca del Congreso Nacional, decidió hace ya 3 años iniciar un plan de prácticas y pasantías laborales de inclusión con el único fin de crear una experiencia laboral donde se propiciara, más que la tolerancia, lo más importante, la diversidad en una cultura organizacional. Se ha hecho en forma seria y comprometida. Se ha trabajado con distintas organizaciones de la región metropolitana y la de Valparaíso, y ya más de 15 jóvenes han ingresado a las distintas dependencias para vivir una experiencia laboral que contribuya en los procesos de exploración y adaptación a contextos laborales y sobre todo enriquezca a la propia institución. Para dar inicio a esta mesa, los dejamos con un breve video donde nos entregarán testimonios de 3 funcionarios de la Biblioteca Nacional en relación a lo ya dicho. La posibilidad que tuve de vivenciar esta experiencia acá en la BCN fue realmente muy, muy valiosa. Cambió mi percepción de este tema. Hay prejuicios muy errados hacia ello. Se teme lo que no se conoce. Ellos tienen un gran potencial de trabajo. Con mi compañera en situación de discapacidad que compartí alrededor de 1 año, su trabajo lo hacía a cabalidad, minuciosamente. Como cualquier otro bibliotecólogo, uno aprende mucho de ello. Su evolución laboral y social fue incrementando también. Ojalá esto se diera en otras instituciones también. Nosotros tuvimos la oportunidad de acoger a un colega geógrafo que hizo su pasantía con nosotros en el Sistema Integrado de Información Territorial. Y fue una experiencia bastante enriquecedora, particularmente porque en estos ambientes laborales uno no siempre tiene la posibilidad de relacionarse con personas que a veces tienen discapacidades de carácter cognitivo. Y la verdad es que para nosotros fue derribar muchos mitos y muchos tabúes que a veces teníamos. En general, creo que la experiencia fue bastante positiva. El desempeño de esta persona fue absolutamente adecuado, tal como uno lo esperaría de cualquier otra persona dentro de la comunidad. Y la verdad es que creo que en parte sí vino a cambiar la visión que poseíamos aquí en la biblioteca respecto de, y particularmente dentro de nuestra área, en la forma en la cual las personas con discapacidad se relacionan con el entorno, sobre todo en un ámbito de carácter laboral. Definitivamente podemos considerar que fue un aporte para nuestra área. Ha sido importante comprender que no existiría la discapacidad si todos nos reconociéramos en las diferencias. Si algún día lográramos esto, simplemente seríamos todos personas diferentes. Como institución o como Biblioteca del Congreso Nacional, considero que hemos avanzado bastante en el tema de inclusión. Podemos ver cómo las personas con discapacidad han pasado de ser objetos de caridad a sujetos de derecho. En lo personal, llevo aproximadamente 3 años trabajando con diferentes jóvenes con discapacidades diferentes, tanto en síndrome de Down como en Asperger, y ha sido muy interesante e importante para mí. Y por lo mismo, hoy me encuentro cursando un diplomado en inclusión laboral. Si hoy me pregunto
¿Qué es para mí la inclusión? Es simplemente sentirse bien y hacer parte de. Para mí hoy ser inclusivo o estar incluido es simplemente ser feliz. Iniciemos una ronda de preguntas. Le quisiera preguntar a Catherine Muñoz, ya que ella participó, que se hizo en la comisión presidencial, que hizo entrega a la presidenta del plan de inclusión de, con personas de discapacidad. ¿Qué avance destacaría usted en estos 10 años de acceso al empleo? En otras preguntas, ¿cuánto y cómo se ha avanzado? Bueno, buenos días a todas y todos los presentes, a las personas de la biblioteca que siempre nos abren este espacio para compartir y debatir y que sociedad civil también pueda ser parte de este proceso y a todas las autoridades presentes. En estos 10 años, sin duda, hay avances porque no podríamos decir que no hay ninguno, que estamos retrocediendo, eso sería abismante, atroz, ¿cierto? Sin embargo, los avances que han existido en inclusión laboral no son suficientes como para que las personas con discapacidad accedan en forma digna, en forma concreta, a un trabajo con igual remuneración que otra persona, ¿verdad? Porque sabemos que también hay diferencias en ese aspecto, que se supone que prontamente van a cambiar y que muchas personas con ciertas discapacidades están esperando eso, esas buenas noticias. Pero la diferencia que ha existido, que se está visibilizando un poco el tema, un poco porque uno que viene desde la discapacidad y es persona con discapacidad, lo vive el día a día, ¿ya? Entonces, ha existido un cambio, para mí insuficiente, yo creo que para las personas con discapacidad obviamente también, pero hemos avanzado lento y estamos esperando ahora a ver qué pasa con la ley de cuota y con la regularización de los sueldos para todas las discapacidades. Muchas gracias. Ya volveremos con otras preguntas y quiero preguntarle a don Gustavo Vergara, porque todo el país es testigo cuán difícil ha sido para la comunidad de personas sordas la lucha para exigir que se cumpla el reconocimiento de la ley y la convención a la lengua de señas como lengua oficial en los canales de televisión y eventos masivos. Sabemos que hay muchas autoridades a través del país donde todavía les es difícil la aplicación de esta ley. Ahora, además de eso, que es de apercibimiento público, me gustaría preguntarle cómo describiría usted la situación laboral de las personas sordas en el Chile de hoy. Muchas gracias por la oportunidad que me dan para participar en este panel. Precisamente le va a decir el video testimonio. Yo lo puedo ver por los labios, pero los demás, ¿qué pasa? Se van a sentir discriminados. Esa discriminación es la que vivo yo todos los días por la televisión, al no saber lo que están hablando. Porque no tiene subtítulo y no tiene cuadro de lengua de señas. Entonces yo digo, ¿por qué no pasamos ese testimonio para que todos sientan lo que siento yo todos los días, durante todos los días de mi vida? Un ejemplo simple, con respecto a la accesibilidad laboral, ¿qué pasa? No es posible hablar de lo laboral si no nos referimos primero a lo educacional. ¿Por qué? Porque el sistema educacional sabemos que no es bueno para personas con discapacidad, aún es más deficiente. Las personas sordas antiguamente los ponían en colegios especiales con personas con discapacidad intelectual. Pensaban que los sordos eran enfermos. Entonces, con esta visión en la que íbamos cambiando el paradigma, pero falta mucho para desarrollar, mucho para hacer. Entonces, como representante de la sociedad civil, para mí es mi obligación, mi deber, mi derecho moral decir las cosas con franqueza. No puedo decir las cosas que les gustan a las demás personas, tengo que decir las cosas como son. Afortunadamente, el Estado, el gobierno, los parlamentarios se han comprometido a escucharnos. Entonces vamos avanzando, pero avanzamos lentamente.
podemos avanzar más. Tenemos más compromiso. Lo mismo la ley de la lengua de señas se hizo, pero quien asesoró no fueron las personas sordas porque la ley se hizo mal. Tuvimos que hacer protestas, marchas, se modificó la ley. Porque decía antes, el Estado va a definir qué es lo que la lengua de señas. Pero ¿por qué el Estado? ¿Qué conocimiento tiene el Estado para definir eso? Son las personas sordas que tienen que definir qué es lo que es la lengua de señas. Entonces ya aceptaron, hizo una modificación, pusieron lengua de señas en el medio de comunicación de las personas sordas. Otra vez se equivocaron. No, la lengua de señas es un idioma, el idioma natural de las personas sordas. Su primera lengua cuando nacen las personas sordas, primero aprende a hablar con señas, después aprende a hablar español o castellano. Porque es un idioma, eso tiene que tener claro las personas. También es importante saber que las personas sordas, hay dos tipos de personas sordas. La persona sorda propiamente tal, la que nace sorda, la que tiene cultura sorda y se expresa en lengua de señas. La persona con discapacidad auditiva, la persona que nace oyente y pierde la audición en el curso de vida por enfermedad, por vejez, por accidente, pero tiene cultura oyente. En mi caso, yo soy bilingüe porque tengo las dos culturas. Puedo conversar, expresarme como cualquier persona oyente, pero para escucharlo usted necesito usar el intérprete, usar la cultura sorda, la lengua de señas. Entonces, eso es básicamente lo más importante para el acceso a las personas sordas, la comunicación, el acceso a la información. ¿Cómo va a entrar al campo laboral si el interlocutor no sabe lengua de señas, por ejemplo? O sea, no va a pasar la primera entrevista, a pesar de que tenga mucha capacidad, mucha habilidad manual, mucha inteligencia para desarrollarse, para trabajar en empresas productoras donde hay máquinas, bulla, el sordo no molesta el ruido, tiene excelente concentración, excelente producción, pero no le puede pasar la entrevista. ¿Cómo hacemos eso? Hay que tomar conciencia, hay que tener compromiso empresarial para poder abrir puertas al campo laboral para las personas sordas y para todas las personas con discapacidad. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a usted. Le quisiera consultar a Andrea Sondak, a quien le correspondió ser directora del Fondo Nacional de la Discapacidad cuando se llevó adelante la primera encuesta nacional de discapacidad y a quien conocí cuando aquí mismo se hacía el mes de la discapacidad en la biblioteca del Congreso. ¿Cuáles han sido los principales avances desde entonces en materia de inclusión laboral? A ver, yo tiendo a coincidir mucho con la Katy de que uno quisiera que esto avanzara mucho más rápido. Pero las cosas toman su tiempo, ¿no? Todos los que trabajamos, y hoy día trabajo en Fundación Takal, que nos dedicamos a formar para el trabajo, para posteriormente incorporar personas con discapacidad al empleo regular, hemos abogado demasiado tiempo por esta ley de cuota que hoy día finalmente tenemos la indicación en el Congreso. Yo creo que esto es una tremenda señal, ¿no?, del Estado de Chile de decir hoy día vamos a dar un paso importante más allá. Sin embargo, creo que todo lo que hemos hecho anteriormente ha sentado las bases para que hoy día de verdad podamos tener una ley de cuota en Chile. Desde hace mucho tiempo que Fonavis, de la época, instauró oficinas de intermediación laboral en todo Chile durante el gobierno del presidente Lago. Y en esa oportunidad colocamos a más de 3.000 personas en todo Chile en puestos de trabajo regular. Esa iniciativa, por alguna razón, después no se continuó. Sin embargo, es la sociedad civil la que tomó quizás la posta y hoy día tenemos el proceso de inclusión muy centrado en las organizaciones, en la sociedad civil y no desde el Estado. Por lo tanto, esto que va a ocurrir hoy, que vamos a tener una ley de cuota, así esperamos, de verdad es un cambio donde el Estado también va a tener que hacerse parte, y no solamente parte, va a tener que ser actor. Porque veníamos conversando cuando veníamos hacia Valparaíso, que efectivamente la inclusión se hace mucho en la empresa privada, y el Estado se ha hecho poco cargo de incorporar a las personas con discapacidad
a las oficinas de gobierno y del Estado en general. Por lo tanto, creo que hay un proceso, hemos avanzado significativamente, pero creo que hoy día, con ojalá este 1% que vamos a tener para todas las empresas de 200 más personas, y ojalá el Congreso también regule, ¿no?, esta posible salida que puede tener la empresa, decir, ah, no, yo entrevisté y no conseguí. Eso no es cierto. Por lo tanto, yo abogo aquí a los parlamentarios para que de verdad saquemos la típica excusa que puede tener la legislación chilena para no hacer lo que de verdad tenemos que hacer. Eso. Muchas gracias. Me gustaría preguntarle a la señora Marina Sanzana, sabiendo todos que uno de los mayores prejuicios y barreras que existen todavía en Chile, y no solo en Chile, sino en muchos países, es esta dificultad para entender a las personas con alguna discapacidad de origen psiquiátrico o de salud mental. De hecho, uno lo ve en las noticias cuando se confunden muchas veces estos trastornos con síntomas de agresividad, de diaria ocurrencia, cuando en los despachos periodísticos, y eso es solo una expresión de lo que ocurre en muchos lugares de trabajo a través del país. Y por lo tanto, lo primero que le pediría es que, ya que trabaja en la Corporación Breski, nos expliquen la forma más breve posible lo que hace la Fundación, para quienes no la conozcan, y cómo se han organizado para derribar este tipo de barreras en torno a la salud mental a las cuales hacía referencia. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y todas. Corporación Breski es una organización sin fines de lucro que nace en el año 79 bajo la idea de ofrecer instancias de rehabilitación para personas que en estos momentos se encontraban ingresadas en los distintos psiquiátricos, específicamente el Hospital de Salvador acá en la comuna de Valparaíso. A lo largo de los años hemos ido desarrollando distintas instancias cuyo objetivo principal es el favorecer y fortalecer las mismas habilidades que se ven descendidas en las personas en situación de discapacidad de causa psíquica, bajo la convicción de ofrecer instancias de inclusión social. Por supuesto que el camino no ha sido fácil. Nosotros siempre decimos que dentro del área de la discapacidad, el área mental es, entre comillas, el hermano abandonado, en donde las principales intervenciones se generan a propósito también de la misma autogestión, y donde hoy día para nosotros, dada la característica de la población que nosotros trabajamos, es necesario el apoyo en lo que es materia de inclusión laboral, porque efectivamente hoy día las intervenciones están siendo orientadas hacia ese fin. Nosotros efectivamente tenemos tres grandes líneas de intervención, una que se desarrolla con cada participante a propósito de sus planes individuales. Están las estrategias de índole grupal y también las de índole comunitaria, donde efectivamente lo que nosotros buscamos es concientizar respecto de la necesidad de desestigmatizar. ¿Ya? Ahora, desde el año 2013, y dada esta necesidad que hay en materia de inclusión laboral, en conjunto con el Hospital del Salvador, Casa Club y Nuevo Renacer, que son dos centros diurnos de la comuna de Valparaíso, desarrollamos un programa piloto de inclusión laboral que a la fecha lleva una atención de 42 personas que se han incluido favorablemente a propósito de estrategias del microemprendimiento, del empleo con apoyo y también del empleo protegido. Pero donde hay grandes barreras, dado que no se cuenta justamente con esta ley de cuotas que nos permita favorecer la inclusión. Ya para nosotros hoy día todo se está desarrollando desde la autogestión y básicamente desde la voluntariedad que tienen muchas personas a contratar. Y eso creo que no es posible. Hoy día, también vuelvo a insistir, estos programas se sustentan mucho desde la autogestión. Los presupuestos que hay para rehabilitación e inclusión son bajos y son materias de las cuales nosotros debiésemos hacernos cargo. Muchas gracias. Les recuerdo que estamos saliendo en directo gracias a la televisión del Senado y también por streaming a través de la página de la Biblioteca del Congreso, y reitero la petición
para quienes están viéndonos, para que se expresen a través de las redes sociales con sus dudas y sus inquietudes. Para terminar esta primera ronda, luego vamos a pasar a una segunda ronda, antes de ceder la palabra a ustedes para el diálogo y agradeciendo a todos quienes han participado, que se hayan sometido estrictamente a las rigideces del tiempo. Me gustaría preguntarle a la señora Carolina Pérez, a quien, como decía, conduce un programa muy escuchado en la radio de la Universidad de Chile, y además su aspecto es conocido para quienes han visto el matinal de Televisión Nacional en la Rueda Patrimonial, no recuerdo, y como una persona activista en el tema de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La pregunta que siempre nos hacemos: ¿cuánto ha avanzado Chile en el cambio cultural imprescindible y necesario para cumplir con la igualdad de oportunidades e inclusión laboral que nos exige la convención al cual pertenece el país, y dónde están todavía los principales obstáculos y desafíos? Ok, bueno, primero que todo, muy buenos días a todos los que están acá. Gracias por poder transmitir esto a través de streaming. Gracias por abrir las puertas de esta casa a través del Senado, del Congreso Nacional, por supuesto, y a todos los panelistas, a las personas que nos acompañan y a los que nos están escuchando a través de Internet también. Bueno, las barreras, creo que es una gran pregunta, lo de las barreras que mencionabas, pero el tema principal para mí tiene que ver, el cambio cultural se hace a través de la información y a través de la educación. La educación como madre de todas las ciencias, por supuesto. Y para mí lo principal es la visualización. Desde que no rompamos este, como le han llamado, paradigma asistencialista, en el cual estamos inmersos desde hace muchísimos años, es muy difícil cambiar la visualización de las personas en situación de discapacidad. Yo creo que lo primero que se tiene que sacar de frentón es la mala visualización que existe en relación a las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Gustavo en relación a la comunicación de las personas sordas, considerando que es el lenguaje universal de ellos y no está valorizado como tal. Por eso es que también agradezco la instancia de Alejandro y Andrea, que están en interpretación de lengua de señas. La principal visualización que a mí me preocupa mucho es la visualización del espectáculo televisivo de la Teletón, que aún existe, que creo que debería sacarse de la pantalla y que el Estado de Chile debería hacerse cargo de que el Consejo Nacional de Televisión nunca más lo transmita, porque es una violación sistemática a los derechos de las personas en situación de discapacidad. De ahí en adelante, creo que al ser visto todos como seres caritativos y no como sujetos de derecho, comenzamos con problemas tanto en lo educacional también a nivel colectivo y, por supuesto, en la inclusión laboral. Es muy difícil que nosotros, las personas con discapacidad, podamos tener trabajos dignos si somos vistos como seres de asistencia y como personas que dependemos de la caridad ajena. Por lo tanto, la visualización y de la manera en la que se comunica la real situación de las personas en situación de discapacidad es vital, es de vital importancia para el país. Y no solamente lo he visto a nivel nacional, sino que lo he visto a nivel latinoamericano, y también he podido visualizar y he podido conversar con personas de cómo se trabaja esto a nivel europeo, y claramente es distinto. Por lo tanto, creo que las oportunidades laborales y la responsabilidad que tiene el Estado en esto es preponderante. Esa es una barrera importante, la barrera comunicacional. Por otra parte, estoy absolutamente de acuerdo en la ley de cuotas, y eso es un avance tremendo. Y bueno, tiene que haber ley de cuotas, porque yo siento que es un poco vergonzoso que tenga que existir ley de cuotas para contratación, pero tal como dice Andrea, y estoy completamente de acuerdo con ella, es un proceso de cambio que se tiene que hacer de manera pausada. Creo que los cambios bruscos no conducen a nada bueno, así que tiene que hacerse de manera pausada para poder tener buenos resultados. Muchas gracias. Vamos a ir a una segunda ronda de preguntas.
para después dar paso a quizás lo más relevante de este tipo de encuentros, reiterando nuestro agradecimiento al Senado y a la Biblioteca del Congreso, que es el diálogo, las preguntas y las intervenciones de quienes nos acompañan desde el público. Quisiera preguntarle, para seguir el mismo orden, a la señora Catherine Muñoz. Usted, como presidenta de la Unión Nacional de Instituciones de Ciego, ¿cuál es la principal barrera que enfrentan las personas ciegas en el proceso de acceso al empleo? ¿Y cuál sería el símbolo que marcaría el cambio o el desafío a ser derribado, o el muro a ser derribado, para marcar un antes y un después? Bueno, me gustaría también aclarar, como así lo hizo Gustavo, que dentro de la discapacidad visual tenemos baja visión y personas ciegas, ¿ya? Que la persona con baja visión es la que incluso hasta puede leer algún documento con un apoyo, con una lupa o algo. No es que de repente ustedes vean a las personas con bastón y leyendo un libro y digan, está haciendo como que no viese. No. Tenemos personas con baja visión, que son muchas más que las mismas personas ciegas, ¿ya? La dificultad que encuentran las personas con discapacidad visual a la inclusión laboral, yo creo que son muy similares a las de otras discapacidades. Como por ejemplo, lo mencionaba Carolina, el asistencialismo con el cual se nos mira. Dos, que no estamos preparados para X o cual trabajo, lo que no necesariamente es cierto. Estamos hablando muchas veces solamente de prejuicios. Tres, el tema de formatos accesibles. ¿Cómo yo, persona ciega, puedo leer algo si no está en un formato en que yo lo pueda leer? Y me refiero a esto braille, me refiero a esto macrotipo, me refiero a las ayudas con las tecnologías, a los smartphones. Las personas ciegas y de baja visión usamos lectores de pantalla en nuestros computadores y eso nos va leyendo lo que sale. Y así podemos acceder a los correos, a Facebook, etcétera, a las mismas herramientas que ocupan las personas sin discapacidad, ¿ya? Y los smartphones también. O sea, ¿para qué decir? No es por dar marcas ni nada, pero cuando alguna ayuda técnica nos lleva... me gustaría que escucharan bien esta palabra, a la accesibilidad con el mundo, a interactuar, estamos hablando realmente que una ayuda técnica, como un smartphone o un computador con lector de pantalla, nos puede cambiar la vida, ¿ya? Desde ahí yo puedo acceder a un trabajo, manejando, por ejemplo, las tecnologías. Ahora, me gustaría mencionar, esa es una parte. ¿Qué pasa con las personas con discapacidad visual que tienen un título universitario y que no pueden acceder a altos cargos públicos? Porque no están los formatos accesibles. Debiese verse igual que una persona sin discapacidad. Sin embargo, al postular a estos temas, empiezan las dificultades. ¿Podrá? ¿No podrá? ¿Es que es ciego? ¿Es que es baja visión? ¿Es que...? Pucha, es que a lo mejor no resulta. Yo realmente creo que desde el a lo mejor no resulta, intentémoslo y dejemos el prejuicio fuera. ¿Cuántas personas con discapacidad somos? 11,7% según la segunda encuesta de discapacidad, más un 8% con discapacidad severa. O sea, estamos hablando de un 20% de la población que tiene discapacidad. Entonces, ¿hay gente preparada o hay gente para ocupar puestos laborales? Claro que sí lo hay. Y de todas las discapacidades, ¿cuál es la dificultad mayor? Yo diría que es la mirada asistencialista que se le da a las personas con discapacidad visual, porque piensan que uno no ve, no oye y tiene además un problema intelectual. ¿Ya? Y las personas ciegas somos personas ciegas solamente. No estoy mirando despectivamente las otras discapacidades. Estoy simplemente diciendo que cuando se acerquen a uno
no le griten a uno, o no, es verdad, muchas veces nos hablan muy fuerte, o nos empiezan a dar instrucciones que realmente no las necesitamos, porque nuestro único detalle diciendo porque no es nuestra esencia, es simplemente no ver, pero oímos, caminamos, pensamos, etcétera. Dejar el prejuicio fuera para lograr una inclusión laboral real, dar las posibilidades. Si yo no doy las posibilidades a las personas con discapacidad, ¿cómo voy a saber si era capaz o no era capaz de cumplir ese rol? O a lo mejor cambiarlo. ¿Por qué siempre, y esto es un tema de estigma social, ¿por qué la persona ciega tiene que ser masajista solamente? Puede serlo, si no hay problema. Pero sumemos, no restemos, no dejemos solamente a las personas con una discapacidad, en este caso la discapacidad visual, en un tema de trabajo, masoterapia, y no hay más. Hay personas con discapacidad visual que han trabajado toda su vida y gracias a eso han logrado tener su propiedad, han logrado tener su casa, han logrado tener una familia, han logrado, si es su opción, tener hijos, ser autosustentables. Y eso es importante. Los ajustes razonables en los trabajos. Muchas veces las personas con discapacidad no pueden trabajar porque no cuentan con los ajustes razonables en la empresa. Y realmente, como decía Andrea, la empresa privada es la que realmente está abriendo sus puertas para las personas con discapacidad a sus lugares de trabajo. No puede seguir sucediendo eso, no puede ser. Muchas gracias, señora Catherine. Y reitero mis agradecimientos a los panelistas, ya que no siempre se consigue que sean tan comprensivos con el problema del tiempo y para referirse específicamente a lo que se le ha preguntado para posibilitar en el tiempo que disponemos el diálogo con los asistentes. Ahora me gustaría hacerle otra pregunta a don Gustavo. Don Gustavo, usted con mucha claridad habló de las dificultades que enfrentan las personas sordas diariamente. Ahora la otra parte, ¿qué sugerencia, qué medidas, qué desafíos cree que se deben implementar desde la política pública y desde el cambio cultural para modificar en forma, aunque sea medianamente significativa, lo que usted describió? Precisamente el cambio cultural es la base del desarrollo. Desde que se aprobó la convención, primero era tomar conciencia, sensibilizar, pero también hay que exigir un poco más para abrir más apertura. La empresa privada en este momento tiene más personas contratadas con discapacidad que las empresas públicas. La maquinaria pública es inmensa, grande, entonces tiene que abrir más sus puertas para acceso a las personas con discapacidad. También se necesitan muchos talleres de formación, de capacitación, porque no es posible, como dice Katy, que se limiten a ciertas funciones, a ciertos trabajos, porque creen que no son capaces de hacer más. Pero exactamente no le dan las oportunidades, porque la mentalidad aún no se abre 100%. Entonces es importante abrir la mentalidad, abrir el corazón de la gente para que entienda que no necesitan caridad, sino necesitan oportunidades. Esa es la base de todas las oportunidades laborales para que las personas sordas puedan ingresar. Si la persona, como decía antes, el entrevistador es la primera barrera, pues si el entrevistador tiene claro que esa persona sorda tiene habilidad, tiene experiencia en algo, saltemos la entrevista, hagamos la práctica, cómo funciona, supervisemos 3 meses, que definitivamente están trabajando. Entonces tienen que adaptarse, abrir la mente. Cambio cultural, la base de todo. Muchísimas gracias, Sam. Muchísimas gracias. Andrea, ahora a partir de la Fundación Takal, además de la labor que están desempeñando, algo nos contabas cuando veníamos rumbo a Valparaíso, ¿qué barreras se están enfrentando como fundación al momento de incluir laboralmente a las personas? Yo coincido con la mayoría de los panelistas que la barrera más importante es el prejuicio. Yo prejuzgo que una persona no puede hacer algo porque tiene una discapacidad y no me tomo el tiempo
de evaluar cuáles son las competencias de las personas. Gracias a que se dio a conocer que se había enviado la indicación al Congreso, muchísimas grandes empresas que nosotros habíamos contactado para poder incluir personas con discapacidad ahí y que habían dicho que no era posible porque la empresa es de alto riesgo, que no era ninguna posibilidad, han llamado por dos razones. La primera, tú conoces cuál es la multa. Esa es la primera. Y la segunda es, nos gustaría empezar a trabajar con ustedes para ver la posibilidad de poder, cuando ya sea ley, de poder estar avanzados. Por lo tanto, creo que esta obligatoriedad, y la Carolina decía, qué pena que tenga que ser obligatorio, pero no hay otra manera de cambiar una cultura en un país. Si la única manera de que nosotros sepamos que las personas con discapacidad psíquica no son violentos ni son agresivos, es que tengamos la oportunidad, la mayoría, ¿no? Tengamos la oportunidad de poder compartir con ellos y ver que efectivamente pueden ser tan eficientes y tan capaces como una persona que no tiene discapacidad psíquica. Lo mismo las personas con discapacidad intelectual. ¿Cuántas personas piensan que de verdad una persona con discapacidad intelectual puede desempeñarse en un trabajo, dependiendo obviamente de los niveles de discapacidad que tenga, en el cual también haya desarrollo cognitivo? Fíjate que nosotros colocamos hace muchos años como asistente administrativo unas personas que tenían discapacidad intelectual leve y una de ellas pasó a reemplazar en las vacaciones a la secretaria del presidente de la compañía. Cuando la gente decía que la Andrea se llamaba, ¿no?, que la Andrea estaba, nadie podía creerlo. Pero evidentemente, si nosotros le damos la posibilidad a las personas de desarrollarse y no ponerles un techo porque yo prejuzgo que esa persona no va a poder seguir desarrollándose, podríamos cambiar la cultura del país. Y solamente voy a hacer un ejemplo. Llegó una persona venezolana amputada de la mano derecha y él trabajó, quiso capacitarse con nosotros. Ingeniero, llevaba un año y medio buscando trabajo en Chile. Y yo le dije, ¿qué te podemos enseñar nosotros, tú como ingeniero, para que ingreses a un curso asistente administrativo? No, dijo, quiero hacerlo. Lo hizo. Cuando terminó, dijo que había aprendido de resiliencia y dijo que había aprendido mucho porque era la primera vez que había tenido la oportunidad de compartir con pares. Y bueno, lo intermediamos y finalmente hoy día trabaja en una gran empresa como ingeniero. La psicóloga, al mes de que Daniel estaba colocado, la psicóloga nos llamó y dijo, yo tengo que hacer un mea culpa. Daniel hace 8 meses había postulado este cargo. Yo lo entrevisté y yo dije que no podía hacerlo. Y la verdad es que estamos fascinados porque es un tremendo trabajador. Todavía nuestra sociedad necesita este concepto de intermediación, ¿no? Yo tengo que decir que la Katy es capaz de trabajar. ¿Por qué? Porque tú no eres capaz de escuchar a la Katy y creer y valorar sus competencias. Cambio cultural, lejos, la mayor barrera para incorporar a las personas con discapacidad en Chile. Muchas gracias, Andrea. Marina, te he hablado bastante y creo que hay un diagnóstico compartido en torno a varias cosas. El cambio cultural, la importancia que adquiere la ley de cuotas. Y en torno a eso quiero hacer la pregunta. La ley de cuotas es un paso en la dirección correcta, aparentemente hay un cierto consenso, un total consenso al respecto. Pero por sí no resuelve el problema. Para que efectivamente cumpla los objetivos que están detrás de la ley de cuotas, ¿qué se necesitaría además de la existencia de la ley? Además, por supuesto, es la complementariedad con otro tipo de intervenciones en otras áreas. Yo creo que acá ya es un consenso a propósito de lo que han dicho todos los panelistas. Es el tema de la educación, partir por la promoción de los derechos, trabajar en aspectos de prevención también. Por otra parte, también es necesario centrar la mirada en los mecanismos, en cómo hoy día nosotros estamos generando estos procesos de inclusión social, en donde nosotros hoy día necesitamos
desde la capacitación, ya sea en aspectos universitarios muchas veces, como también desde los mismos procesos de formación para el empleo para estas personas, ¿ya? Hoy día Chile tiene que ser capaz, al igual que las experiencias a nivel internacional, de incorporar, por ejemplo, modelos como el empleo con apoyo desde un tema legislativo, ¿ya? En donde existan presupuestos que subvencionen este tipo de iniciativas, porque efectivamente son programas, como decía con anterioridad, que se sustentan bajo la autogestión de las mismas organizaciones civiles, ¿ya? Por tanto, hoy día efectivamente la ley de cuotas es un avance importante en materia legislativa, pero debe ser complementada. Del caso contrario, es complejo, ¿ya? Es complejo sobre todo cuando hoy día tenemos vivimos en una sociedad en donde en general la discapacidad está altamente estigmatizada, ¿ya? Yo creo, y eso es una cosa que nosotros vivimos a diario, en donde preparamos a los chicos, ellos también, y yo creo como todos los presentes, somos parte de una sociedad y nos damos cuenta. No porque una persona tenga una discapacidad, en este caso mental, significa que no sea capaz de reconocer lo que se habla y lo que se dice sobre ellos, ¿ya? En donde también las barreras muchas veces las colocan ellos al decir, ¿para qué voy a ir al trabajo si voy a decir que tengo esto? Me van a discriminar. Esa no es la idea. Yo creo que acá tenemos que trabajar en torno a una educación inclusiva, pero además sobre la financiación de este tipo de iniciativas y de estrategias que favorezcan la inclusión en materia laboral. Muchas gracias. Carolina, por tu rol, o gracias a los medios de comunicación, probablemente tienes una visibilidad mayor que otras personas, lo cual permite que la gente se acerque a ti. Y en este sentido, probablemente te cuentan las experiencias que tienen las personas con discapacidad en esta búsqueda incesante de trabajo. ¿Y cuáles dirías tú que son las principales demandas en este ámbito? Y además de los legisladores, ¿quiénes en Chile podrían hacer una labor efectiva de ayuda en respecto a esta situación? Voy a ir de atrás para adelante, aparte de los legisladores. Creo que una sociedad tiene que trabajar en conjunto. No puede existir una sociedad en la que solamente los legisladores hagan un trabajo y el resto no lo haga. Este trabajo es de todos, por todos y para todos. ¿A qué me refiero? Mi par no es una persona con discapacidad física. Mi par es Catherine, mi par es Gustavo, mi par es Andrea, mi par es Alejandro, mi par es el director nacional del SENADIS, mi par es el ministro de Desarrollo Social, y así, etcétera, etcétera, etcétera. La única manera de poder construir este espacio de trabajo, de poder sacar adelante, ¿cierto?, un trabajo como derecho humano, tomándolo porque es un derecho humano para todas las personas en situación de discapacidad, es efectivamente trabajando en conjunto. Siempre he hablado en trilogía, que esto se mueve en trilogía. Está la sociedad civil, en este caso voy a sacar de esta sociedad civil solo por ahora a las personas en situación de discapacidad. Sociedad civil, personas en situación de discapacidad y Estado de Chile. Si esa trilogía funciona perfecto, sin duda se va a avanzar muchísimo más rápido. Respecto a la primera pregunta, sí he tenido, y tengo que ser muy, 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 muy honesta, como siempre, sí he tenido muchas experiencias con muchas personas. Y ¿qué es lo que pasa? Hay bastantes personas en situación de discapacidad que les acomoda vivir desde un espacio de inmovilidad y pasividad, y eso existe y es una realidad. Otras que buscan de manera desesperada la oportunidad laboral y que no se les da. Y otras que llegan al trabajo y el trabajo no tiene las medidas ni la infraestructura que se necesita efectivamente para recibirlas. Y lo que más falta, siento yo, es la capacitación dentro de las áreas laborales, dentro de la empresa, para entender que la persona que va a entrar a trabajar no es una persona distinta, va a ser un par exactamente igual a ellos. Si una persona sorda necesita un intérprete de lengua de señas, ahí está el intérprete de lengua de señas. Si una persona ciega necesita el programa JOS, que se le entregue el programa JOS para poder trabajar. O sea, el tema de la oportunidad
es preponderante, es vital, y sí he tenido la oportunidad de escuchar muchísimos comentarios, mucha gente, pero nuevamente, hay personas que se sienten cómodas desde ese espacio, viviendo desde el Estado de Chile, otras que les conviene vivir con su familia, y otras que están desesperadas definitivamente por salir de ese espacio de comodidad y buscar trabajo, claramente. Muchas gracias. Ahora vamos al diálogo con ustedes. Mi experiencia en años anteriores en este lugar siempre ha sido muy enriquecedora, ya sea como moderador o como panelista, y siempre se dan dos situaciones. Una, que el tiempo es limitado, y por lo tanto siempre se les pide a las personas que sean lo más concisas y directas posible. Y segundo, que hay personas, como tienen tan pocas oportunidades de decir, que normalmente hablan más de lo debido, con lo cual quedan siempre personas insatisfechas por no haber podido hacer uso de la palabra. Considerando todo aquello, desde ya los invitamos a hablar. Les pedimos solo que se identifiquen, si hay alguna pregunta dirigida a los panelistas o alguna participación en el tiempo que disponemos. Allá se nos pide la palabra. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a la Biblioteca del Congreso Nacional. Mi nombre es Ulises Cárcamo, yo soy lobista de la Fundación Chilecap. Contarles un poco brevemente, la Fundación Chilecap es una fundación que capacita a personas en situación de discapacidad en una experiencia muy exitosa a cientos de personas a lo largo del país, y es CHIP. Y es una operación que está siendo dirigida por dos personas en situación de discapacidad visual, dos personas ciegas, don Sergio Arias y Claudio Krug, muchos de aquí los deben conocer. Y la pregunta a los panelistas es qué opinan de las líneas del gobierno, ¿cierto? Como es el programa Sense Más Capaz, qué opinan las personas en situación de discapacidad respecto a la ayuda de este programa que entrega la línea con discapacidad. Eso. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta en el mismo sentido. No. Entonces, vamos a dar la ronda y después le vamos a pedir a los panelistas que la respondan. Lo que sí vamos a pedir es que ojalá se identifiquen y se pongan de pie para que la cámara los pueda registrar, por favor. Adelante. Bien, mi nombre es Alberto Berrojal, pertenezco a Rosalcón, que es una corporación de... Ahí viene el micrófono. Bien. Mi nombre es Alberto Carvajal. Pertenezco a una corporación de organizaciones de familiares, usuarios y amigos de personas con discapacidad mental. No tengo una pregunta específica para los panelistas, pero sí tenemos una opinión. Estamos trabajando nosotros desde el año 2000 en la lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental. Quisiéramos decir brevemente dos cosas. Primero, creemos que efectivamente la ley de cuota es un avance necesario para nuestra sociedad, porque la ley obliga a todos, y todos, tanto la empresa pública como privada, debe entonces poner medidas para tener esa cuota para las personas con discapacidad. Eso nos parece positivo, que va hacia la inclusión. Segundo, quisiéramos decir que el trabajo para nosotros no es solamente una cuestión de subsistencia práctica para ganarse la vida, sino que es mucho más que eso. Es un problema de dignidad humana, en que uno necesita sentirse útil para la sociedad. Uno necesita dar su aporte creativo a la sociedad, y eso se hace a través, normalmente, del trabajo. Es, por lo tanto, un derecho humano fundamental, y así lo entendemos. Por eso que el Estado debe entonces tomar carta en el asunto cuando no se está proveyendo trabajo, la oportunidad de trabajar a quien quiere, a todos los que puedan hacerlo. Y por último, quisiéramos decir de que este no es un problema sencillo. Hacer que la convención se convierta en costumbre y en algo de la vida diaria en nuestro país, ese cambio cultural no es algo simple, tenemos que abordarlo entre todos. Y eso significa, en el aspecto laboral, de que se va a tener que desarrollar un sistema de apoyo al reclutamiento laboral, un sistema de apoyo al empleo en el lugar del empleo, donde haya tanto especialistas, reclutadores, que pongan en contacto la oferta laboral que producen las empresas con la demanda laboral que producen las empresas con los que quieren trabajar en ellas, como también
ese acompañamiento imprescindible en el lugar de trabajo para hacer seguimiento y ver que se vaya adaptando la persona al trabajo. Y eso, por supuesto, que va a necesitar también una capacitación para todos los compañeros de trabajo que va a tener esa persona con discapacidad. Y creemos de que esta intermediación es un problema que debe tomarse como un sistema nacional. Y así nosotros lo propusimos en el Plan Nacional de Discapacidad que hizo la Comisión Asesora Presidencial. Creemos de que es el único modo de llegar a aumentar el porcentaje de ocupación de las personas con discapacidad, que está muy por debajo de las personas que no tienen discapacidad. Bueno, eso es. Muchas gracias. ¿Alguna...? Sí, hay dos personas que nos han solicitado. Ahora, señora, por favor, sí, el micrófono va camino a usted. Mientras tanto, quizás podríamos escuchar su nombre. Señora Sandra Olave, de la Fundación Esperanza. Ya viene el micrófono para que pueda hacer uso de su palabra. Aquí ya llegó. Muy buenos días. Como les decía, soy de la Fundación Arando Esperanza, que estamos trabajando hace muchos años en el tema de la inclusión laboral. Yo no estoy de acuerdo con la cuota. No porque no crea que es una buena forma de crear más empleo. No estoy de acuerdo con la cuota porque creo que si no hay una política pública de cómo hacer que las empresas incluyan más personas con discapacidad, la ley de cuota no va a aumentar el empleo. Los estudios empíricamente dicen que los países que han tenido cuota no aumentan el empleo. Por lo tanto, tenemos que optar por metodología, por una política pública que nos dé la forma de hacer la inclusión laboral. Yo creo que la política pública tiene que estar apuntada a tener agencias de colocación. Hay muchas instituciones que trabajamos en el tema de empleo con apoyo. Creo que el empleo con apoyo ha demostrado que es una buena metodología. Por lo tanto, abogo a que las personas con discapacidad ingresan a un puesto de trabajo por mérito. Muchas gracias. Gracias a usted. Nos habían solicitado la palabra, después las últimas intervinientes y después le daríamos la palabra a quienes están participando en el panel para hacer el cierre del mismo. Hola, buenos días. Mi nombre es Johan Chen y tengo una pregunta a todos los moderadores. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con las capacidades? Se habla mucho de capacidades diferentes, físicas, visuales, auditivas, pero ¿qué pasa con la capacidad diferente psíquica? Que se habla poco y se desconoce poco. Uno de mis mayores amigos, Cristian Coronado, estaba trabajando en un tribunal y se tuvo que esconder porque o si no tenía miedo a que lo echaran. Y sufrió una descompensación debido a eso. Yo estoy trabajando en Starbucks actualmente y me limitan a hacer cosas porque tengo una capacidad diferente. ¿Qué ocurre con eso? Y a don Ricardo le pregunto, ¿qué estamos esperando en Chile para que nosotros podamos sacar una ley, así como salió la ley Ricardo Soto, para que nos ampare y nos proteja? Muchas gracias. Gracias. Don Ricardo Lago Weber quería hacer uso de la palabra. Sí, bien breve, pero yo no soy experto en los temas de discapacidad, ya lo digo porque tal vez voy a decir algo que tal vez me van a responder como y me van a acusar de tal vez de falta de experiencia o de conocimiento, pero yo los escucho a ustedes en el panel y hablan de que la importancia o no de la ley de cuota, yo creo que es importante, yo creo que sí va a ser importante la ley de cuota porque si no, tú no puedes hacer puntos de inflexión en los cambios a veces en la sociedad. Pero creo que se decía del cambio cultural. Yo te escucho a ti, la escuché a ustedes sobre el cambio cultural. Y se habla entonces, en esta instancia al menos, de la inserción laboral. Y la inserción laboral ocurre por definición a aquellos que terminan la educación, parto la base, o que tienen alguna capacitación o training, y tú le buscas entonces un espacio para ganarse la vida. ¿Ya? Por las razones que sea, desde los derechos humanos, de dignidad, hasta tener un ingreso, lo que tú quieras. Pero eso está hablando de un proceso ya de cierta edad. Estamos hablando ya
de hacer cambio cultural a los 18, 20, 30 años. Yo, por lo menos, vaya de mi experiencia, yo fui a muchos colegios y en uno de los colegios que el más estuve, tuve en 10 colegios, en el que estuve más tiempo, no me echaron de ninguno, después otras cosas. En uno de los que estuve, tuve un compañero de curso que él nació en los 60, su madre cuando estaba embarazada tomó este remedio, la talidomida se llama, y Pablo Ignacio Tapia nació sin brazos y sin pies. Ya fue mi compañero de curso durante 3 años y ingresó al colegio, que era el Colegio San Agustín en Ñuñoa, ingresó en sexto, séptimo básico, después de 1 año y medio de inducción que se hizo a los compañeros de curso, porque iba a llegar un alumno distinto. Estoy hablando de un colegio que tuvo la disposición a aceptar en los años 70 a un niño en esas condiciones. O sea, la pregunta que le hago a ustedes, cuando hablamos del cambio cultural en una sociedad muy individualista, en el cual, más allá del prejuicio, Andrea, que existe respecto a lo que tú hablabas, está también el criterio económico que dicen, ¿cómo voy a tener una persona, comillas, invertir recursos en alguien que no me va a rendir? Entonces, en una sociedad tan individualista, y que tú hablabas del tema en conjunto, colectivo, ¿qué se hace desde lo educacional? La pregunta que hago cuando hice todo este prolegómeno era, ¿hay espacio para pensar entonces a nivel educacional, de generar un nivel de, no sé si la palabra se llama integración, de socialización, de la discapacidad? Porque yo les pregunto, hablamos acá, no sé si se hace una encuesta entre padres y apoderados, una encuesta de verdad, una encuesta, ¿qué disposición hay real a tener una sala de clase con una mayor integración o socialización respecto a esta realidad? Y no que la abordemos solamente desde la adultez, ¿ya? O con escaso. Ese es mi punto y lo planteo. No estoy generando una ley de cuota para los colegios, no quiero. Pero planteo el tema de que si no, no es. Porque si no, ¿yo cuándo lo visibilizo? Cuando viejo ya. Y cuando viejo ya es difícil que uno cambie culturalmente. El cambio cultural tiene que venir también generacional. ¿Ah? Y lo hago con un ejemplo completamente nimio y tómenlo así. Yo era chico y cuando andaba en la calle, no era infrecuente que desde un auto tiraran para afuera basura. ¿Ustedes lo vieron eso, no? Los de mi edad, por lo menos. Hoy día no ocurre eso, o muy rara vez. Son cambios culturales que tienen que ver con generaciones. Entonces, y este tema, no estoy diciendo que sea lo mismo lo que estamos hablando, requiere un cambio desde la base. Y eso entonces pasa por no excluir el tema educacional. Lo dejo planteado nomás. Gracias. Muchas gracias. Perdón, hacia atrás las últimas intervenciones y después vamos aquí al público. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina Ninat. Soy educadora diferencial y directora de la Escuela Las Dalias de Fundación Coanil. Nosotros trabajamos con personas en situación de discapacidad intelectual y quería hacer 2 preguntas al panel. Primero, preguntar por qué no hay un representante de la discapacidad intelectual dentro, como hay representantes de discapacidad de personas con déficit visual y personas con déficit auditivo. Me hubiese gustado haber visto alguna persona con déficit intelectual que nos pudiera representar. Y mi otra duda es saber si se han cuestionado el tema de los requisitos legales para poder trabajar. Nosotros pertenecemos al Ministerio de Educación y no podemos contratar personas que no tengan el cuarto medio, aunque sea cuarto medio laboral. Y las personas con discapacidad intelectual moderadas, severas, no son capaces de dar ni siquiera el cuarto medio laboral, ¿ya? Y no las podemos contratar. Actualmente nosotros estamos llevando a cabo capacitaciones CENSE y tenemos personas muy buenas trabajadoras que me gustaría que quedaran trabajando en la escuela como auxiliar de aseo, porque hicimos aseo, como auxiliar de casino, tenemos un casino, pero no las podemos contratar porque no tienen cuarto medio. Entonces, esa es mi pregunta para el panel. Bueno, gracias. Muchas gracias. Y ahora al panel para poder cerrar esta primera parte. Y quisiera agregar una que nos llegó por Twitter. Dice, ¿cómo evalúan el programa Más Capaz del CENSE? En el mismo orden en que estuvimos, a no ser que ustedes deseen alterarlo, vamos a responder a las inquietudes que aquí han surgido. Por favor, partimos por usted. Catherine. Una persona de una OTEC señalaba que qué nos parecía el más capaz, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, yo creo que este programa ha hecho que un sinfín de personas con discapacidad y diversas discapacidades puedan ser capacitadas en oficios, ¿ya?
Y entiendo que también en regiones se estaba viendo cuáles eran las necesidades de cada región para capacitarlos en esas áreas. La primera dificultad que tuvimos con Más Capaz fue la edad de corte, que en un principio fue hasta los 29 años. Después, muchas personas, porque mucha gente con la que me encuentro me dice, nosotros sostuvimos reuniones con Más Capaz, etcétera, y se amplió la edad, afortunadamente, hasta los 40 años. Pero así todo, ¿qué pasa con las personas que tienen algún accidente y necesitan tomar alguna capacitación para reincorporarse al mundo laboral, haciendo otra labor que a lo mejor la anterior ya no pueden por su discapacidad? Entonces, seguimos en el tema de que se amplíe a los 40 o 50 años, que pudiese ser más amplio, ¿ya? Yo creo que ese es un tema no menor. El tema de la inclusión laboral para la mujer también. Si a la mujer le cuesta más para todo, somos más vulnerables, nuestras niñas, nuestras mujeres, también el tema laboral pasa por un tema de género. Entonces, ojalá existiese más inclusión laboral también de mujeres con discapacidad. Y como decía anteriormente alguien, la educación está absolutamente vinculada con la inclusión laboral. Si nosotros conociésemos a las personas con discapacidad desde pequeños, fueran compañeros nuestros en nuestro curso, en los diferentes grados, en la básica, en la media, ¿sería la discapacidad un tema? Probablemente no, porque pasaría a ser algo regular, algo cotidiano, algo no extraño ni desconocido. Y yo creo que una gran carencia que tiene nuestro país es un tema cultural, actitudinal, una toma de conciencia con respecto al tema de la discapacidad. Muchas gracias. Don Gustavo. Muchas gracias. Sobre ese tema de capacitación, que tengo una mirada muy crítica. En primer lugar, cuando se vio la oportunidad de capacitar a personas con discapacidad, aparecieron talleres, programas, OTEC, CENSE, por todas partes, sin consultar a mí a personas con discapacidad, sin tener una verdadera vocación de servir a personas con discapacidad, sin una mirada económica. Posteriormente se fue achicando, acomodando, empezaron a hacer cursos, pero ¿qué ofrecen a los sordos, por ejemplo, bodegueros? ¿Por qué no ofrecen algo digno, algo más lógico que las personas quieren? ¿Por qué no le preguntan a los sordos qué quieren trabajar, qué quieren estudiar para poderlos colocar? No ofrecer cursitos, no. ¿Por qué somos igualdad de oportunidades? Está hablando de inclusión laboral. Todo eso, el derecho. Hay cursos donde contratan, por ejemplo, una persona que sabe hablar con las manos. Ni siquiera tiene tercer nivel de lengua de señas. Lo contratan para hacer cursos de lengua de señas. ¿Por qué ellos? Pregúntale a las personas sordas. Las personas sordas son las que saben la lengua de señas. Son las autoridades, los representantes, los que tienen la cultura de la lengua de señas. ¿Por qué cualquier persona puede hacer lengua de señas? Entonces, los otros cursos, yo pienso que pasa algo igual. ¿Quién hace los cursos? ¿Con qué autoridad? Enseñar a las personas con discapacidad, sin las personas con discapacidad. Esa es mi pregunta crítica. Porque yo pienso que tenemos un eslogan que funciona entre nosotros. Nada sobre nosotros, sin nosotros. Entonces, si queremos hablar de sordos, pongamos un sordo. La señora decía que no haya persona con discapacidad intelectual aquí. Yo le encuentro razón. Pero el proceso, son 5 personas. Posteriormente pueden venir 5 otras. No conozco la política de este panel. Pero sí, es importante incluir a todas las personas con discapacidad para que todos puedan opinar, porque todos tienen diferentes opiniones. Muchas gracias. Gracias. Andrea, palabras de cierre. Bueno, se habló de la ley de cuota y la Sandra dijo que no está de acuerdo. Yo he escuchado a mucha gente que no está de acuerdo con la ley de cuota. Obviamente que la ley de cuota, así como cualquier ley, en sí misma no resuelve nada. Aquí somos las personas las que hacemos que una ley sirva o no sirva. Si vamos a tener ley de cuota y estamos todos
los que estamos trabajando por la inclusión de las personas con discapacidad, evidentemente de nosotros depende acompañar al empresario para decirle, mire, tú no estás cumpliendo con la ley, pero yo te quiero acompañar para que lo puedas hacer. Es una herramienta, creo yo, súper útil, que va a permitir que algunos que no se habían dado la posibilidad de que se la den. Evidentemente que la ley por sí misma, letra muerta, si no vemos quién es la hacemos que sea activa. Tú hablaste, Ricardo, de la capacitación que le hicieron a ustedes para que Pablo se pudiese incorporar a la escuela. Nosotros tenemos en Fundación Takal más de 2.400 personas ya que tienen empleo con contrato de tipo indefinido. El 87% de ellos tiene más de un año trabajando. Y evidentemente que para que eso ocurra, nosotros previo a la incorporación de la persona con discapacidad, capacitamos a los compañeros de trabajo y a la jefatura para que no solamente no haya maltrato, sobre todo que no haya sobreprotección. Porque la sobreprotección puede ser tan dañina como el maltrato, que es lo que decía aquí también Caterina y Carola, respecto a la dignidad con la cual uno tiene que tratar a las personas. Y eso evidentemente en una capacitación uno logra que exista ese cambio de mirada. Y por último, el tema de la legislación y el requisito de cuarto medio que habló Coanil. Son barreras que evidentemente tenemos que cambiar y yo creo que estamos en la mejor casa para cambiarlo. No solamente el requisito cuarto medio, ¿no? Que si es que vamos, yo no tengo cifras respecto al tema educacional del último estudio, pero el primer estudio nacional de la discapacidad dice que uno de cada dos personas con discapacidad no termina octavo básico. Uno de cada 10 termina la educación media. Uno de cada 20 ingresa a la educación superior, pero solo el 1% la termina. Entonces, las brechas que tenemos con respecto a la población que no tiene discapacidad es tan severa que evidentemente estas legislaciones nos pueden ganar en contra. Hay mucha empresa también que dice, no, nosotros estamos subiendo el perfil de nuestros trabajadores. Aquí no puede ingresar nadie que no tenga al menos segundo año de educación superior. Estamos dejando un colectivo tremendamente grande fuera de esta legislación, o sea, de esta oportunidad. Y evidentemente, senador, tenemos harta pega y yo creo que aquí habemos hartos que quisiéramos apoyar en el desarrollo de eso. Gracias. Marina. Bueno, yo creo que es compartir también lo que se ha dicho hasta ahora, y lo vuelvo a reiterar. Creo que una ley de cuotas sin una mirada integral no es factible. Acá hay un tema de educación que parte. Yo creo que efectivamente hay un trabajo constante donde el adulto sí puede generar un cambio de mentalidad, pero por supuesto que todo parte de la base, ¿ya? Tiene que ser complementado desde el área educacional y justamente es necesario asesorar, enseñar. Nosotros hacemos un trabajo a diario, generamos instancias de promoción, pero no siempre basta, ¿ya? Con respecto al tema, efectivamente, los requisitos, también es necesario considerar a los sujetos con los cuales nosotros estamos interviniendo. Nosotros no podemos pretender generar políticas si no consideramos la realidad. No podemos pretender generar programas si no consideramos las reales necesidades de la población a la cual nosotros pretendemos intervenir, ¿ya? Y desde ahí un poco, nosotros dentro de lo que son los programas Más Capaz hemos tenido hartas dificultades, dificultades desde los requisitos, considerando no solo el tramo de la edad, sino que también hasta el año pasado los puntajes que se pedían. Recordemos, y acá mismo se ha dicho, las personas normalmente en el área de lo que es la situación de discapacidad de causa psíquica tienden a generar sus brotes a temprana edad, y eso significa también un abandono temprano de lo que es la educación formal, indistintamente de la situación económica que pueda o no pueda tener la persona, ¿ya? Entonces, hoy día para mí hay una población que está quedando excluida de lo que son los cursos Más Capaz a propósito de lo que es, entre comillas, la situación económica que también puedan tener, que no solamente para, en el fondo, es una discriminación tanto hacia arriba como hacia abajo. Y lo otro es que en aquel momento, cuando acá en Valparaíso por lo menos se iba a generar el lanzamiento de los programas Más Capaz,
desde la Oficina de la Discapacidad de Valparaíso se generaron instancias, porque la necesidad de nosotros era plasmar hacia dónde estaba el interés de nuestra, entre comillas, de quienes participamos de esta mesa para los cursos. Claro. Salen los cursos, perdón, y lisillanamente no se nos considera, se ofrecen cursos que no están en función de las necesidades de las personas, y hoy día tenemos la gran dificultad de poder generar inclusión laboral, porque efectivamente tienen un proceso de formación, pero no de inclusión. Hoy día, por lo menos, yo tengo 3-4 participantes que están esperando si es que en algún momento alguien los va a contratar. Gracias. Carolina, para terminar, sí, y escuchar el video. Así, y verlo. Está el video. Llegó el video. Muy bien. Se demoró más que nosotros, pero excelente. Perdón, me voy a girar un poco porque me gusta mirar a la gente cuando le respondo. Primero, la persona que preguntaste por el Más Capaz, yo nunca he estado dentro del programa Más Capaz, pero sí sé de personas que se han capacitado a través del programa Más Capaz, y todo lo que sea educación para mí es bienvenido. Simple. Para mí todo lo que es educación siempre es bienvenido. También Andrea trabaja con el programa Más Capaz, lo cual me parece estupendo. Por lo tanto, si se logran capacitaciones para personas en situación de discapacidad desde ese programa, fantástico. Si hay que cambiar algunas cosas y mejorarlo, hay que hacerlas. Respecto a la ley de cuotas que preguntó usted, yo la verdad es que estoy completamente de acuerdo con la ley de cuotas, porque creo que en este país, si usted no obliga a la gente, las cosas no se van a realizar. Tengo la experiencia también de Perú, en el cual está la contratación de personas con discapacidad a través de la ley de cuotas de un 3 y un 5% en el sector público y empresarial respectivamente, y han tenido resultados realmente extraordinarios en la contratación de personas con discapacidad. En Brasil ha aumentado muchísimo la contratación de personas en situación de discapacidad, mucho a través de la ley de cuotas, así que yo personalmente creo que la ley de cuotas, como lo he visto a nivel latinoamericano, ha sido fantástico. Por acá el tema de Coanil, sí, y de derechos humanos respecto a salud mental, creo que es vergonzoso lo que pasa respecto a la salud mental en nuestro país. Creo que dentro del área de las personas en situación de discapacidad es el nicho que está más votado. Creo que si se pudiera identificar de alguna manera es como la cola del perro, lo que está al final del escalón de la discapacidad. Y sí extraño a alguien que estuviera acá en representación de la salud mental, definitivamente. El derecho humano más violado creo que es el de las personas en situación de discapacidad mental. Respecto a la educación, que es donde me quiero detener, soy docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y mis estudiantes son tremendamente ignorantes en el tema de discapacidad. Por lo tanto, creo que las universidades tienen un papel preponderante en la educación de todos. He luchado muchas veces con varias personas por el tema de que la discapacidad comience desde edad temprana. Este conocimiento, como dice usted, a nivel generacional, he luchado porque la lengua de señas, siendo lenguaje universal de la comunidad sorda, se imponga desde pre-básica en adelante, porque tal como se exige el inglés, que en Chile el 1% de las personas hablan inglés. Lo encuentro mucho más importante de la lengua de señas que el inglés, porque creo que para ser un país realmente inclusivo, si la persona va al supermercado y sabe, o sea, un niño que tiene una sinaptogénesis en su cabeza de 3 a 5 años y se aprovecha incorporar la lengua de señas en esa edad, sin duda cuando tenga 10 años y se encuentre con una persona en situación de discapacidad auditiva, va a poder interactuar con ella y claramente va a ser un mundo mucho más inclusivo. Por eso encuentro que el tema de la educación en nuestro país, específicamente en la comunidad sorda, es muy, muy, muy importante, y la discapacidad debería incorporarse en educación en cualquier edad, tanto en la educación básica como en la media y la superior también. Nos avisan que va a haber un receso de solo 15 minutos para que podamos cumplir con el programa. Y en la segunda parte, además de relacionado con los avances legislativos, se van a incorporar algunos integrantes tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, además de otros participantes, para hablar sobre este tema. Hay un pequeño obsequio para quienes nos han acompañado en este panel, y luego vamos al café. Por favor. La Marta se lo entrega primero.
Señora Andrea Sondek. Ahora un receso, el café, y en 15 minutos nos volvemos a reunir para la segunda mesa de este día. Muchas gracias. Y de esta forma entonces concluye el primer bloque, que se ha denominado barreras que dificultan el acceso al empleo digno e inclusivo de personas con discapacidad. Preguntas, interacción entre quienes pudieron participar de este panel con quienes han asistido a este quinto diálogo de inclusión, además también de recibir las inquietudes desde las redes sociales. Estuvieron participando Caterina Muñoz, Gustavo Vergara, Andrea Sondek, Mariana Sanzana, Carolina Pérez, y también fue moderado esto por Ricardo Israel. Como ustedes pudieron apreciar, se habló sobre la inclusión de las personas con capacidades diferentes en el mundo laboral, también con los empleos que poseen actualmente y cómo se puede acceder también a un empleo digno por parte de estas personas. Fueron también consultados por diversos aspectos, también participó el presidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, de esta interacción en este panel que, como bien les decíamos, fue llamado Barreras que dificultan el acceso al empleo digno e inclusivo de personas con discapacidad. De esta forma entonces concluye este primer panel de los quintos diálogos de inclusión. Ahora habrá un pequeño break y posteriormente retomamos con el segundo panel llamado Avances Legislativos y Desafíos en la Implementación de la Convención y de las Observaciones Generales emitidas por el Comité en relación al empleo de personas con discapacidad. Los dejamos en pausa por estos minutos en un pequeño break en este quinto diálogo de inclusión por las pantallas de TV Senado.